Hola amigos, yo soy Pablo Secas y hoy os traigo un vídeo sobre OS X Mountain Lion. Por si no lo sabéis, este nuevo sistema operativo ya está disponible en la Mac App Store desde hace 4 o 5 días más o menos. Y bueno, pues que sepáis que tiene un precio de 15,99€ y pesa 4,05 GB. La instalación, bueno, ya os expliqué cómo instalar una beta, eso sería el proceso de cero. Si queréis hacerlo en modo actualización, pues simplemente tenéis que ponerlo a descargar y seguir los pasos. El último vídeo que os traje sobre las características era un vídeo que no mostraba el sistema operativo, simplemente un poco sus novedades. Ahora vamos a verlas un poquito más a fondo porque ya no hay problemas para grabar. Dicho esto, empezamos con las primeras novedades, que es por ejemplo iCloud, que bueno, al igual que pasaba en Snow Leopard, pues está sincronizado completamente con iCloud. Podemos configurarlo desde preferencias del sistema y se pueden ver como por ejemplo en aplicaciones como Pages ya nos sale aquí para seleccionar los documentos que tenemos en iCloud. La siguiente novedad es que han sacado dos aplicaciones que se independizan. Una de ellas es Recordatorios y otra de ellas es Notas. Ahora podemos manejarlas todas de una manera bastante más sencilla en su aplicación cada una. Y también está, como podemos ver, sincronizado con iCloud. Tenemos nosotros nuestro iCloud y se verán en todos los lugares, por así decirlo. Y podremos editarlo. Ya os digo que antes estaban incorporadas dentro de otras aplicaciones. Ahora podremos tener bastantes más opciones, jugar un poquito con ellas y ver todo, incluso la de notas, podemos añadir fotos, vídeos y editar un poco si queremos en negrita, cursiva, la letra y demás. La siguiente novedad es una nueva aplicación llamada Mensajes, que es, digamos, el chat y message que tenemos en iOS. Sería simplemente poder agregar aquí nuestros contactos, incluso iniciar FaceTime y demás. Otra de las novedades que tenemos es el centro de notificaciones, es este icono de aquí que nos aparece y en ella podemos ver todas las notificaciones que han hecho las aplicaciones, como puede ser pues la aplicación Tweetbot, incluso podemos tuitear si lo deseamos desde las diferentes cuentas que tenemos seleccionadas en nuestras preferencias del sistema. Lo bueno que tenemos ahora acumuladas las notificaciones, antes con algunas aplicaciones como Growl, pues nos aparecía y nos desaparecía. Ahora lo bueno es que se nos quedan ahí. Lo malo, que si nos aparece una notificación, la revisamos en la aplicación, no desaparece automáticamente del centro de notificaciones, sino que tenemos que ir a darle con la X y quitarla de ahí. Tenemos aquí un botoncito para ir a las preferencias, en el que podemos un poco controlar cómo serán las alertas, si queremos que aparezcan, sonidos y demás historias y bueno, las aplicaciones que queremos que estén dentro o afuera, eso ya según nuestros gustos. Otra novedad es la de PowerNap, que es una aplicación que permite que el ordenador chequee el correo, sincronice con iCloud y revise las actualizaciones cuando está en modo suspendido. Pero esta modalidad solo está disponible para el MacBook Air desde el 2010 en adelante y para el MacBook Pro Retina. Otra novedad reciente es la de Safari 6, ha salido ya. Y bueno, la verdad es que sí que aporta un montón de velocidad al sistema, yo lo noto mucho más fluido. Me da algunos problemas porque se cierra inesperadamente, pero luego al abrirlo por primera vez, pues va muchísimo más fluido y es muchísimo más rápido para cargar todas las cosas. Incluye novedades pues como la velocidad, tiene sincronización con iCloud, se sincronizan las pestañas y cuando salga iOS 6 vamos a poder ver que en efecto si tenemos una ventana abierta en nuestro Mac podemos abrirla desde el dispositivo iOS. Incorpora también ahora una cosa que se llama lista de lectura offline, que digamos lo que sirve es para añadir una página a esa lista y poder consultarla sin que tengamos conexión a internet. Otra novedad es la de Share Sheets, que simplemente es un botoncito que nos permite compartir a través de las distintas opciones que tenemos según las aplicaciones el enlace que estamos viendo. Por ejemplo, si queremos hacerlo con Twitter, nos hace esta transición y podemos también configurar la cuenta y publicar en Twitter pues lo que estemos viendo. Y otra de las novedades es que incorpora un nuevo forma de ver
las pestañas que tenemos abiertas. Apple ha anunciado que Facebook también estará integrado en el sistema, pero vendrá con la siguiente actualización del sistema, que será en torno a otoño. Podremos compartir estados, subir fotos y todas esas cosas. Una de las novedades fue que Twitter está dentro del sistema, como habéis podido ver. Podemos tuitear desde Safari, podemos tuitear desde el centro de notificaciones. Otra novedad es la de AirPlay, que nos sirve para compartir la pantalla que tenemos en el Mac con nuestra televisión a través de un Apple TV y sin cables. Pero esto no está disponible para todos los ordenadores. Hay una lista que os dejaré abajo el enlace y podréis ver si es compatible vuestro Mac o no lo es. Bueno, pues que sepáis ahora que Game Center también está disponible en el Mac y podemos buscar a nuestros amigos, diferentes juegos, solicitudes y un poco retar a nuestros amigos a que jueguen con nosotros y sincronizar, pues ya está sincronizado con iOS. También como novedad destacamos GateKeeper, que son una serie de preferencias que podemos tener para tener el control y seguridad de nuestro Mac a la hora de instalar aplicaciones o algunos tips como puedan ser estos de aquí. Otra novedad es que hemos podido ver un poco es que pues hay en algunos archivos en el que de Finder nos aparece debajo el tamaño de ese archivo, en el caso de la imagen nos aparece la resolución de dicha imagen, o en los vídeos nos aparece la duración de ese vídeo. Es bueno, pues en una carpeta nos aparece los archivos que hay dentro. También como novedades destacadas podemos encontrar el dictado y habla, que es una función que ha añadido ahora Apple para que podamos dictar a nuestro ordenador y que lo detecte. Entonces tenemos aquí, si queremos que esté activado o desactivado, podemos asignar una función rápida para que se inicie y el idioma. De momento solo está disponible en estos idiomas, pero entendemos que cuando salga iOS 6 estará disponible al español, porque iOS 6 ya incluye Siri en español. Entonces, bueno, para que sepáis un poco cómo es, en este caso pulsando dos veces la tecla FN, tenemos ahí, nos sale el icono, y si la pulsamos otra vez, en teoría lo detecta, pero como estoy hablando en español, pues habrá detectado lo que ha querido. Pero que sepáis que está disponible porque alguno de vosotros utilizará el inglés. En cuanto al rendimiento del sistema, he de deciros que se nota muchísima diferencia con Lion. Lion la verdad es que gestionaba bastante mal el consumo de RAM y se disparaba todo. Y bueno, pues en general va muy fluido. En la transición de archivos también va bastante fluido y no suele haber ninguna queja. Por lo general, la apertura de aplicaciones suele ser también bastante ágil y rápida, pero claro, siempre depende del desarrollador, entonces bueno, eso es un poco influencia. Os recomiendo que actualicéis si podéis, ya os digo, os he dejado abajo una lista con los Macs compatibles y las funciones compatibles. Bueno amigos, yo soy @PabloSecas, recordad suscribiros en el botón de aquí arriba, pulsar like y bueno, pues dejadme un comentario con vuestras dudas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!